tal? Muy buenas tardes. Sean todos nuevamente bienvenidos a este su programa Contexto Jurídico. El día de hoy tenemos, yo creo que uno de los temas más interesantes que se ha debatido en el ámbito jurídico y sobre todo en el ámbito administrativo y profundizando aún más en el tema económico. Vamos a hablar pues de un amparo que ha dado mucho de qué hablar, un amparo que inclusive pues se ha tomado por el referencias en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y que pues ha llamado la atención de algunos medios. Este amparo pues es nada más y nada menos que el famoso amparo 1855 diagonal 2021, dictado por uno de los jueces pues también más conocidos en este tema que ha dado mucho que hablar, pues es el juez Juan Pablo Gómez Fierro. El día de hoy vamos a compartir el contexto con la firma hermana en la cual pues nosotros, Montalvo y Terrones, colitigamos este asunto, que son de la firma Prosperi y Suárez. Tenemos bienvenido pues, nuevamente a los amigos Francisco Prosperi y Horacio Suárez, nuevamente que están al lado ahorita de maestro Gilberto Montalvo. Vamos a hablar de este tema que es bastante interesante. Es un tema que yo creo que poco se ve de este tema, sinceramente, poco se puede analizar en el ámbito nacional de amparos como estos, que requiere gran complejidad y sobre todo, pues, temas de interés, temas que en su momento el maestro Horacio ya estuvo con nosotros cuando apenas estábamos presentando ese amparo, cuando estábamos hablando de la importancia de este amparo, estábamos nosotros si buscan pues en las plataformas, hablamos de este tema, hablamos de las suspensiones que se habían otorgado en ese momento, pero hoy en día ya tenemos materializado lo que es una sentencia, pues amparadora, ¿no? Una sentencia en el cual declara que es inconstitucional esta famosa de regularización asimétrica por parte de Pemex y es el contexto de bienvenidos a todos, les cedo el uso de la voz acá a los maestros y qué bueno que aceptaron estar con nosotros y a nutrirnos el día de hoy. Adelante. A todos, maestro Terrones, como siempre, un placer compartir este micrófono con ustedes y, sobre todo, para hablar de un tema tan importante y trascendente como fue la concesión del amparo de regularización asimétrica de Pemex, que afortunadamente, gracias al esfuerzo de ambas firmas, fue concedido para los efectos que vamos a precisar justo ahora, que para eso es la llamada, maestro Francisco Prosperi. Socios de la firma también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, maestro Perrones, maestro Iván, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, este es uno de los temas más controversiales que hemos visto en cuestión legislativo también, pues se ha venido dando una serie de reformas, tanto a la ley de hidrocarburos, a la reforma energética e incluso a la eléctrica, que ha venido disparando mucha controversia vaya, en el sector. Y sin embargo, pues bueno, los poderes legislativos han estado tratando de hacer unas reformas sin medir las consecuencias, y me atrevo a decirlo así, sin medir las consecuencias que eso implica, ¿no? De pronto podemos decir que una regulación asimétrica directa a Pemex, cuando la que precisamente trataba de controlar ese esquema equitativo entre el sector privado y sector para estatal, público, vamos a decir, de repente lo quitan, sin más ni más, sin fundamento, de un día para otro, y bueno, se hace una controversia ahí fuerte en el que ni siquiera dan algún principio o base de por qué fue el cambio, ¿no? Simplemente fue una reforma que así lo determinaron los legisladores, ¿no? E incluso sin tener el fundamento, la Cámara, para poder hacer esa reforma, ¿no? Lo platicábamos en la anterior transmisión, que justo como comentaba nuestro Terrones, ¿quiénes eran los verdaderos afectados de todo este tema? Independientemente del sector o de los agentes económicos enfocados al área de hidrocarburos privados, independientemente de ellos que están por, vamos a decir, en primera línea de afectación, evidentemente lo comentábamos,
el afectado, más allá de todo eso, siempre iba a ser el consumidor final, porque iba a quedar al arbitrio de un solo agente económico, en este caso el Estado, Pemex. La cuestión de descuentos, precios, mínimos, máximos al público, y de esta forma, al mantener esta regulación, se mantiene, vamos a decir, ese orden, entre comillas, porque tampoco es, vamos a decir, que todo está bajo control, pero se mantiene este cierto orden para mantener una estabilidad en los precios, ¿no? Y eso es parte de las grandes beneficios que se obtuvieron, maestro Vladimir, gracias a la concesión de este amparo. Sí, bueno, yo creo que para poder entender todo este fenómeno, habría que ir viendo qué es la regulación asimétrica. Ahorita hablamos de regulación porque había una regulación asimétrica. Generalmente, y no solo en México, en todos los países en donde se abre el mercado de hidrocarburos o cualquier otro mercado donde existe un monopolio del Estado u otro monopolio, se imponen condiciones de regulación asimétrica. Eso en el entendido de que existe un monopolio y hay que favorecer la entrada de nuevos competidores. El objetivo de la regulación asimétrica era precisamente favorecer la entrada de nuevos competidores y que se limitara el poder del monopolio que tiene Pemex. Así fue la reforma energética que se dio, ya en otro periodo. Después de esa regulación asimétrica, comenzaron a entrar nuevos agentes económicos, entre ellas la empresa que representamos, que es mexicana, que es una empresa mexicana, no estamos representando un ente extranjero ni nada, entró precisamente a este sector económico, a competir de manera libre y con esas modulaciones de regulación asimétrica. ¿Qué pasa? Llega el Ejecutivo y, como dijo Paco, de un día para otro quita esa desregulación. Cuando esa facultad estaba prevista en la ley para la Comisión Reguladora, uh-huh, y algunas partes para la CNE, ¿no? Correcto. ¿Por qué estaba prevista para estos entes? Porque ellos son los entes especializados en hacer las mediciones respectivas de la economía. Si no conocen las mediciones respectivas o cómo va la economía, cómo va la competencia económica, no puedes quitar favorablemente, sin afectar el mercado, una regulación que venía dándose ya durante años. Sí, exactamente eso fue lo que hace la reforma energética, la ley de hidrocarburos, establece que esa facultad precisamente la debe tener la Comisión Reguladora de Energía, y hacer esa facultad es prever los cálculos exactos para checar si el mercado está competitivo. Y en el caso que está diciendo ahorita, no, hasta la fecha no ha hecho el cálculo la CRE. Simplemente la Cámara de Senadores, de Diputados, prevén que pues ya hay más agentes económicos por los permisos que dieron, nada más, pero sin siquiera saber si son competitivos o no, si se alcanzó el mercado, si hay una competencia realmente equilibrada entre un sector Pemex, que es totalmente dominante. No, ¿qué permisos están usando? Exacto, ¿y qué permisos también? ¿No? Porque unos ni se usan. Sí, justamente eso es lo que quería apuntar. Independiente, ellos fueron por el número justamente de permisos emitidos, vamos a decir, para agentes económicos, sin establecer si verdaderamente esos permisos eran ocupados, en qué medida, porque debe saber la audiencia que todo aquel agente económico que se le otorga un permiso por parte de la Secretaría de Energía, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, debe mantener un informe semanal de todos los litros que vendió, de lo que transportó, qué tipo de producto, a dónde lo llevó, cómo quedó facturado, vaya, todos los movimientos, la cadena de custodia del producto, de dónde se llevó, cuánto fue y tal, todo eso, ya hay un informe de eso. Entonces, se brincaron esa parte de análisis, porque evidentemente no es un,
no es un tema exclusivamente legal, es un tema donde intervienen materias de financieras, económicas, de economía interna, macroeconomía inclusive, ¿no? Entonces, todos esos factores fueron omitidos al momento de emitir esta reforma que pretendía desregularizar a Pemex, y evidentemente no tenía el efecto, no iba a conseguirse el efecto que era de establecer que verdaderamente los agentes económicos particulares hubieran alcanzado ese momento máximo, por decirlo así, de servicio, ¿no? Para la comunidad, inclusive, que, como reitero, es importante recalcar que esta concesión beneficia a los consumidores, nos beneficia a los consumidores finales. Inclusive lo platicábamos al principio de la estrategia, que yo como particular voy a verme en algún momento afectado por este tipo de regularización y este tipo de reformas que al final... No solamente las empresas, sino... No solo las empresas, sino también los consumidores finales. Entonces, aquí qué bueno que perdón que los interrumpa, tocaron un tema ya en cuanto a uno de los conceptos de violación del amparo que tocó fundado, precisamente lo que comentaba el maestro Paco, en decir, a ver, vamos a ver, ¿quién determinó de tajo que esa regularización que se estaba dando dejara de existir y ya se cambiara, como también dice el maestro Vladimir, de un momento a otro? Dice, bueno, nosotros en el amparo pues manifestamos que eran los diputados, porque al final del día fue lo que manejaron. Y uno de los conceptos de violación que se manejó, a ver, espérame, es que los diputados, ¿en base a qué están determinando? Cuando las facultades, de forma constitucional, porque las facultades estaban expresamente constituidas, pues a la CRE, era de forma en la constitución, decía, a ver, se va a encargar de regularizar el tema de hidrocarburos, la CRE, ¿no? Entonces, ¿por qué los diputados asumen una invasión de competencias? ¿Podemos manejarlo así? ¿Cómo podemos explicarle a los que nos siguen ahí qué fue lo que pasó en ese aspecto? ¿Por qué el juez Gómez Fierro dice, a ver, espérate, diputados, invadiste en el tema de que estaba de forma constitucional para la CRE y el único que pudo haber determinado tal situación, en todo caso, puede ser la Secretaría también, ¿no? En esa parte, ¿podría profundizar para que le quede más o menos al público un poquito claro? Pues, mira, hay que enfatizar que el juez Gómez Fierro precisamente es un juez especializado en competencia económica. Y precisamente todo lo que maneje ese juzgado tiene que ver con la CNER y con la Comisión Reguladora de Energía, es de lo que más hay en ese juzgado, ¿no? Para él son claras que las atribuciones de regular ese mercado de energético pues corresponden a la Comisión Reguladora y parte a la CNER, y el argumento es ya, ¿no? Si esa facultad le corresponde ya, es la CNER quien tiene que ir determinando si se puede ya dar una desregulación asimétrica, pero no de un día para otro. Se tiene que dar paso por paso y ver qué afectación de la supresión de paso por paso de esta desregulación afecta al mercado. Y después de eso, seguir haciendo ese estudio. Por eso no se puede dar por decreto, no se puede controlar la economía por decreto. Se crean órganos especializados para que puedan manejarla. No, por ejemplo, no sé, Horacio, Paco, ¿qué hubiera pasado si se hubiera continuado con esa desregulación? De repente vuelve cierta capacidad, me parece, a Pemex, de decir que ciertos productos van a costar eso, porque el único proveedor es Pemex, ¿no? Estos precios van a ser los únicos y yo los voy a imponer de acuerdo a tal. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido esto? Porque acordémonos que este amparo, antes de la sentencia, hubo una suspensión que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que echó atrás toda esa regulación, que era un paquete de 50 acuerdos, 50 acuerdos de la Comisión Reguladora de Energía, que establecía toda esa regulación asimétrica, que fueron borrados de un día para otro y con la suspensión fueron reintegrados. ¿Y cuál es el impacto de esos 50 acuerdos? ¿Qué hubiera pasado en el mercado si no se promueve este amparo, ¿no? Sería una pregunta muy interesante. Sí, señalas un punto bastante importante, el de haberse continuado con esta reforma y este decreto, más bien,
que fue hecho claramente al vapor. Evidentemente, la afectación directa hacia los precios de consumidores de hidrocarburos es inmediata. ¿Por qué? Porque se le hubiera brindado toda la autoridad total, por decirlo de alguna forma, sin ninguna regulación a la gente económica del Estado para precisamente establecer precios mínimos y máximos al público, determinar qué productos sí se pueden vender, en qué zonas se pueden vender, sobre todo también qué productos se pueden ocupar dentro del país, porque recordemos que también Pemex fue un papel muy importante en la autorización de los productos que se introducen al país para el consumo de los gobernados, ¿no? Entonces, yo creo que eso hubiera sido el primer impacto, ¿no? En la materia económica, pues en el bolsillo del consumidor. Y muchas empresas que no hubieran podido sostener la competencia, ¿no? Competir. Se hacía cada vez más difícil. De hecho, no hay que olvidar que la reforma y la nueva ley de hidrocarburos establecen esa regulación para las ventas de primera mano. En la venta de primera mano lo que establecen es todo el producto que se enajena en el territorio nacional por primera vez, ya sea que salga de una planta, de una refinería o de los propios procesos productivos, pero todo habla de que Pemex, siendo la refinería, teniendo las refinerías dominantes en el país, pues son los que establecen esas ventas de primera mano. Cuando establecemos una venta de primera mano, decimos, por ejemplo, que el crudo va a valer tanto en el territorio nacional, un costo. Y ese costo, cuando se procesan las refinerías, te sale el proceso, el costo del diésel o de la gasolina, etc. ¿Sí? Cuando ya viene esa venta, ahí está destinando Pemex. ¿Cuánto lo va a vender? Si no hubiera esa regulación, entonces ahí es cuando se incrementan los costos. Ahí es cuando dice, bueno, porque necesitamos nosotros tener un respaldo, un sustento, un aire al Estado como tal, al territorio nacional, pues vamos a ponerle, no sé, unos 20, 30 pesos más. Y entonces ya te vale 50 pesos el litro de gasolina, no, 40 pesos. Sí, y si no hubiera esa regulación, precisamente pues eso fue lo que determinó la reforma energética para establecer esa regulación asimétrica y que no hubiera esos disparos. Obviamente, lo que dice es que hubiera afectado directamente al consumidor, ¿sí? Y claramente las empresas, los agentes económicos que fueron creados a partir de la reforma energética, comercializadores de hidrocarburos, transportistas inclusive, los que tienen almacenamiento, vaya, toda la infinidad de permisos que se emitieron, pues no tendrían forma de competir, ¿verdad? No tener una competencia equilibrada con el agente económico primordial del país de todo el sector de hidrocarburos, que es Pemex. Lo comentábamos en la sesión pasada, igual tiene muchísimos años de inversión, ¿verdad? Inversión pública, que no puede en el lapso de, creo que de la reforma para acá, pasar 7, 8 años. No puede equipararse en ninguna forma, ninguno de los agentes económicos creados a partir de la reforma, ninguno puede competir, es clarísimo que ninguno no puede competir en la presente fecha. Si a eso se le suma todas las trabas, vamos a llamarle así, las trabas que el propio Estado les pone a los agentes económicos, aumento de impuestos, revisiones por parte de, y en este caso actualmente Guardia Nacional, que a diestra y siniestra detienen pipas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay trabas que el propio Estado está poniendo para que los agentes económicos no lleguen a la intención, pues efectivamente es política. Creo que las pipas de Pemex no las detienen. No he visto ni sola pipa de Pemex detenida, no, por ejemplo. Aquellos agentes económicos que importaban producto de muy buena calidad a muy buen precio, aumentaron los aranceles, aumentaron los trámites aduanales, los permisos fueron cancelados. Los permisos fueron cancelados, o sea, también es que se siga propiciando, además, los agentes económicos
privados, en este caso, puedan desarrollarse más. Sí, les han cancelado, incluso hubo un decreto, una reforma, no me acuerdo, que fue un acuerdo más bien, en donde cancelaban, ¿no? Ciento y tantos permisos. Ciento y tantos permisos. También donde aparecieron. Los caducaron, ¿no? Que se había prosperado una caducidad. Sí. Y pues, obviamente, esos son trabas directas al sector privado para poder crecer. Pero pues, lejos de que como sector privado lo veas, el territorio nacional está siendo afectado. No ha tenido esa plusvalía, ese auge que quieren darle al sector de hidrocarburos. No lo tiene y no puede competir con otro país por lo mismo, porque también hay trabas y trabas. Y tan arbitrarias han sido esas determinaciones por parte de las autoridades energéticas. Tuvieron la oportunidad de promover el amparo con una de las empresas que fue caducado su permiso, pues con argumentos completamente infundados. Afortunadamente, gracias al amparo que se promovió, igualmente con las firmas hermanas, se concedió el amparo para el efecto de que ese, por lo menos, por cuanto hizo a esa empresa que se conformó ante la caducidad que le fue decretada, le fue concedido el amparo justamente para que la Comisión Reguladora de Energía inmediatamente le pusiera en activo su permiso, porque no había elementos, ¿verdad?, para poder determinar una caducidad. Es decir, lo siguen haciendo a la por. De repente dicen, vamos, veo que hay 400 permisos de almacenamiento, vamos a cancelar 150. Y encuéntrate la forma, ¿no?, de hacerlo. Y ahí es donde vienen los atropellos. Porque no estamos, o sea, aquí el tema no es mantenerlos por mantenerlos. Evidentemente hay un control de reportes, en fin, etc. Y evidentemente se tiene que hacer limpia de esos permisos. Pero esa limpia tiene que ir trastocada de un análisis legal, económico, procesal, ¿verdad? De decir, tú pudiste, tuviste oportunidad, hiciste, no hiciste, y tal, y con eso continuar y hacer las cancelaciones, las caducidades. Prácticamente, todas esas facultades y atribuciones las tiene la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y no está haciendo su chamba. Eso es lo que está pasando. Si ellos tuvieran mayor personal y estuvieran haciendo su trabajo para hacer una revisión a qué permiso o permisionario está cumpliendo con sus estadísticas, con sus reportes o con una inspección, lo que sea, pues podrían darse cuenta quién sí y quién no, eso pues, no está trabajando y realmente está produciendo y está haciendo crecer al país, pero no lo hacen y tampoco hicieron pues, todo el análisis para ver si quitamos o no una regulación asimétrica, ¿no? Y ver si ya los números en el mercado, en la competencia económica, pues se están dando para que se pueda quitar. Tampoco hizo esa chamba. A la fecha no lo ha hecho. Sí, no olvidemos que estos agentes económicos, que fueron de nueva creación, cumplen, por conocimiento de causa, lo voy a externar, con un pago de impuestos, son grandes contribuyentes. Al ser el tema de hidrocarburos, pues evidentemente es de mucho dinero, se manejan cantidades estratosféricas por el trasiego y la comercialización, más bien, por la comercialización de los hidrocarburos, se manejan grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, se causan impuestos enormes, ¿no?, y son grandes contribuyentes. O sea, no solo están aportando para atraer competencia como agentes económicos, sino que al tiempo están haciendo cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque es imperdonable no cumplir con tus obligaciones fiscales para mantener un permiso vigente. Entonces, esa parte también fiscal, esa parte de aportación como grandes contribuyentes, insisto, pues también es una de las cosas que también está aportando al país. O sea, no solo es el sector exclusivamente de hidrocarburos, sino también es el sector financiero, tributario del país, ¿no? Está bastante interesante el tema. Y si se dan cuenta, para los que nos siguen, yo creo que en el programa se darán cuenta que todo esto viene a aterrizar en algo, ¿no? Si las personas que nos están siguiendo en la transmisión, nos viene a aterrizar en algo que, aunque, ¿y por qué lo digo? Porque cuando uno tomaba clases de derecho, pues te enseñaban, ¿no? A veces, cuestiones
muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular, la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica, ¿qué es la seguridad jurídica? Pues la seguridad que tiene el gobernado de que no me vengan a mí, como el caso que pasó, de un día al otro, todas las reglas del juego cambiaron. Ahora espérate, ¿dónde está la seguridad jurídica que tú como Estado me tienes que dar a mí con lo que me he venido yo manejando y de repente de la nada desaparece y ahora tengo otras totalmente distintas? Por eso es importante, yo creo que el tema constitucional, verificar, tener claro el concepto de cada una de las cosas, ¿no? Porque yo les comentaba, los que nos vienen siguiendo, todo lo que estamos manejando se resume a eso, ¿no? Al principio de seguridad jurídica. El gobernado tiene que tener la certeza de que las reglas del juego se siguen manejando, de que no va a haber un cambio abrupto y que no va a tener una participación de forma limitada y sobre todo pues desigual, ¿no? Que va a tener pues todavía la subsistencia que se le ha venido dando, porque precisamente esa era la finalidad. Yo no voy a entrar como inversor o como cualquier persona a un terreno en el cual van a cambiar de un día para otro. Pues entonces, ¿dónde estaría la certeza jurídica, ¿no? Y eso fue uno de los conceptos de obligación que resultaron fundados. ¿Se acuerdan que también habíamos invocado la famosa confianza legítima, ¿no? Y la confianza legítima en los legisladores. O sea, a ver, espérate, ¿cómo yo confío en mis diputados y al final me la cambian de un día para otro? Pues, ¿cómo lo podemos nosotros ahí manifestar? Quisiera profundizar algo respecto de este concepto de violación, de este apartado de la sentencia. A mí me gustaría que el maestro Vladimir profundizara en el tema, porque la verdad que lo tiene muy, muy, muy bien conceptualizado, muy bien estudiado. Entonces, el maestro Terrones ya lo ha dicho, ¿no? Que hay que abundar sobre la confianza legítima, ¿no? Y es un concepto que desarrolla la jurisprudencia después, porque no es que encuentres en la Constitución confianza legítima. Exacto. Y había diversos derechos de seguridad jurídica, por ejemplo, la irretroactividad de la ley, que tiene que ver mucho la irretroactividad con la confianza legítima. La retroactividad es que tengas, que no se te pueda cambiar un derecho que ya tenías antes. Y esto de la confianza legítima es sobre precisamente que no se cambien las reglas del juego de un momento para otro. Pero, claro que se pueden cambiar, pero debe ser algo motivado, algo que, algo racional. Es, digamos, que un complemento de la retroactividad el llamado principio de confianza legítima. Yo creo que realmente no fue un concepto tan difícil de entender. El juez Juan Pablo, ¿qué otras cosas se quedan de la sentencia del juez Juan Pablo? Que no olvidemos que ha sido muy vilipendiado, ¿no? Por el presidente. Y acordémonos que hay otros dos jueces de distrito en competencia económica especializados, Juan de Dios de la Pesa de la Pesa, el otro como, no se me olvida su nombre, y ellos también han dictado sentencias en contra de hidrocarburos, incluso más cargadas de argumentos, pero ellos no les dicen nada. Estaba viendo la otra vez que el juez de competencia económica, que en verdad le hizo una suspensión a Iberdrola, sobre una multa, era el juez primero. Juan Pablo Gómez Fierro es el juez segundo, ¿no? Entonces es un juez muy polémico. ¿Qué se quedan de esta sentencia de Juan Pablo Gómez Fierro? ¿Qué otra cosa les gusta de ella? Ahí, mira, no sé si... Ahí. Perdón. Antes, porque luego se nos pasa el comentario, que inclusive ha sido tan atacado el juez Gómez Fierro, que salió la noticia que ya lo están investigando, ¿no? Que se ordenó una investigación en contra del juez, y ese tema que, pues yo creo que independientemente, haciéndose un poquito de paréntesis, siempre los abogados tenemos que velar, independientemente de la postura que tengamos o postura política incluida, que sea la autonomía judicial, ¿no? Porque cuántas veces no peleamos nosotros como los litigantes, y hay que decirlo así porque es un secreto a voces, ¿no? Los temas de pues asuntos por encargo, ¿no? O sea, que dicen esto se tiene que resolver así y lo tienen que resolver así. Digo, si nosotros nos luchamos en el ámbito estatal, los diferentes
abogados que nos siguen de diferentes estados sabrán que habrá juicios que pues tienen una línea, ¿no? La famosa línea. Y nosotros recurrimos al amparo a efecto de que pues son imparciales, se pueda obtener pues lo que conforme a la justicia de reclame, ¿no? Habrá situaciones en las cuales se favorezca, en las cuales no, pero la justicia tiene que ser independiente, autónoma, no tiene que seguir una línea, y pareciera que esta forma de presión que se da al juez Gómez Fierro, pues va así como de, a ver, tienen que salir en los intereses así y así, y hay que reconocer desde acá, desde los micrófonos de contexto jurídico, pues un reconocimiento al valor del juez Gómez Fierro, porque realmente se requiere mucho, mucho valor ir en contra, a primera vista pareciera, de los intereses del Ejecutivo, ¿no? Y eso yo creo que merece mucho reconocimiento. Luego, profundizando en el tema que nos estaban diciendo, pues yo creo que también uno de lo que yo quisiera aportar, de lo que yo me quedo de la sentencia, es que decía Gómez Fierro, es que a través de una legislación secundaria no se puede soslayar o cambiar lo que ya existe, lo que ordenó el constituyente en la forma de la Constitución. O sea, definitivamente no me puedes tú venir a decir que una ley secundaria me va a tumbar lo que establece la Constitución, porque entonces recaeríamos otra vez todo un ciclo, ¿no? Como dice, confianza, legítimo, seguridad jurídica, ahora entraríamos a la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? A ver, ¿cómo me vas a decir que una legislación secundaria me va a quitar atribuciones que establece la propia Constitución? Y ahí el juez Gómez Fierro lo retoma y dice, no, espérate, ahí no se puede. Básicamente está hablando de invasión de competencias. Era nada más el tema como que para acotar. Ahora sí, aquí interrumpí al maestro Horacio, creo. Perdón, amigo, adelante. Lo que iba a decir. justo quería precisar la ética y el profesionalismo con el que han actuado los jueces, no solo Gómez Fierro, pero indudablemente que está en el ojo del huracán o de la mirilla, pues es juez Fierro, ¿no? Entonces, creo que se debe destacar esa parte, porque no solo fue la sentencia, recordemos que cuando se concedió la suspensión del acto reclamado, emitió una suspensión con efectos generales. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una suspensión que dice, independientemente de que solamente una empresa o esta empresa fue la que se quejó de estos actos de autoridad, atendiendo a que el interés afecta o cierne a los particulares y al Estado mexicano en general, emitió una resolución de carácter general, es decir, suspendió de forma definitiva, bueno, por supuesto, ya mientras se daba la tramitación del juicio de amparo, emitió una suspensión general. Eso es sumamente destacable, por supuesto que con argumentos jurídicos, porque no fue algo que se sacó de la manga, ¿verdad? Hizo una resolución que ojalá los estudiosos del derecho tuvieran la oportunidad de analizar, porque de verdad que emitió argumentos jurídicos novedosos, ¿verdad? Novedosos y muy, 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 muy bien conceptualizados, que para aquellos que están en la universidad estudiando esta bellísima profesión, podrían darse cuenta de lo bien que lo bien que pues, y aprender desde luego, ¿no? Entonces yo, independientemente de la sentencia, que creo que ya abordamos desde diversos puntos, yo destacaría esa actitud loable del juez, que quiero pensar que no lo alabo porque no se haya concedido el amparo, ¿no? Sino la entienda el asunto, ¿no? Se ve que otros los ha sobreseído y otros se ve que ha dado incompetente. Exactamente. No es que venga todo, nos ha sobreseído juicio, se ha declarado incompetente, pero siempre con argumentos lógicos, jurídicos, que te convencen de que estás litigando en un país democrático, no en una tiranía. Que existe la confianza legítima, que no estás en Medio Oriente. No estás en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo destaco, y eso a mí me llena de alegría, porque veo que existen jueces con la interés de poder resolver conforme a sus conocimientos, ¿verdad? Porque al final es una situación muy, muy subjetiva, ¿verdad? Pero siempre apegado al marco de la ley y siempre con argumentos lógico-jurídicos que no vulneren
las garantías y los derechos que tenemos como gobernados. Eso es lo más destacable de esa parte que yo veo, ¿verdad? A nivel personal. Entonces, yo me quedaría con eso. Pero recalcar que ahorita la sentencia también es con efectos generales. Claro, exacto. Y eso es muy, muy debatible. Uno de los principios del amparo siempre ha sido el principio de relatividad de la sentencia. Pero, pues dime cómo se le podría dar efectos relativos a una sentencia así. Pues, no se puede, que hasta nos convendría para el representado porque tendría ventajas económicas. Sí. Por encima de los otros agentes. Es claro. Si sería posible eso. Nada más dicen, no, pues vuelve a la anterior regulación y punto. Para no generar un vacío normativo, vuelve a la anterior regulación de la ley de hidrocarburos y no apliques esta de regulación asimétrica. ¿Y deja sin efectos de esa regulación? Y en contra de esta sentencia promueve revisión la presidencia de la República, promueve revisión el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, el Senado, el Congreso de la Unión, pues casi todo el mundo promueve su revisión. Nosotros vamos a promover nuestra revisión adhesiva. Sí. Y vamos a solicitarle a la Corte, yo creo que sí va a meritar, es un asunto muy importante, también por lo de la relatividad de las sentencias, porque uno de los argumentos de Gómez Fierro es que, oye, es que es competencia económica. Si yo la concediera con efectos nada más relativos, le daría ventajas económicas indebidas a un agente, y eso va en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué vale más? Que no se den ventajas indebidas o el principio de relatividad de la sentencia. Y aparte, ¿cómo lo haces efectivo, no? Una sentencia relativa en ese punto. Se tiene que llegar a la Corte y se tiene que debatir eso y la forma en la que se va a desregular Pemex, porque eso hay que aceptarlo. Un día, tarde o temprano, se tiene que dejar esa desregulación y dejar a todos en una igualdad de condiciones para que se dé una competencia sana. Pero pues yo creo que sí lo atrae. Sí, yo también. Forzosamente tiene que atraerlo. Uh-huh. Y incluso también es un asunto que ameritaría llegar al pleno de la Suprema Corte de Justicia, y es muy, muy interesante ese punto. Todo pinta, maestro, para que va a haber la tercera parte, ¿no? Así como las películas y las series, primera temporada, la suspensión, segunda, la sentencia y la revisión. Y la corte, y esperemos en Dios estemos hablando después de que confirme la sentencia. Primero que la traiga la corte y después que confirme la sentencia la Suprema Corte. Tal vez tenemos que invocar a Otero desde su tumba porque no va a entender esto, ¿no? Él se queda como a ver la sentencia, ahorita lo invoca y se estaría muriendo ahí en su tumba, no sabría cómo entrar a este punto, porque eso es sumamente interesante. O sea, ¿cómo vamos nosotros a cambiar todo lo que aprendimos? ¿Y de dónde? O sea, ¿de dónde? Es que es lo padre del derecho, ¿no? Uno está acostumbrado, pues, a lo mejor con asuntos, pues, personales en el cual se puede materializar, digamos, ¿no? La forma de una concesión de una sentencia de amparo, una orden de aprehensión, una orden de lanzamiento, alimentos, se puede materializar, ¿no? Pero cuando hablamos de agentes económicos, ya no, los efectos, como lo mencionaba bien el maestro Horacio, ya no solamente son para la persona física moral que tiene los permisos, sino los efectos se van a materializar con personas que nunca estuvieron en la litis, ¿no? El público en general, y entonces donde se ve la forma de interpretar lo que decía el licenciado Vladimir, esta forma de hablar de una concesión en efectos generales. O sea, estaríamos nosotros ya en la forma jurídica en un parteaguas para determinar, a ver, ¿cuándo se está ante la presencia de solicitar una sentencia con efectos generales, ¿no? O darle la cabida a personas que se beneficien cuando un asunto tenga características así y solicitar, oye, ¿sabes qué? Esta sentencia quiero yo que se declare con efectos generales, ¿no? ¿Se podría una persona con interés legítimo solicitar que la sentencia sea con efectos generales? Yo creo que se está ante un paradigma pues muy complejo, un paradigma que sí se tiene que debatir, porque todo lo que habíamos estudiado de doctrina, todo lo que sabíamos de la ley de amparo, todo lo que decía la jurisprudencia, pues está en un hito, ¿no? En un hito de saber para dónde, y si ya se van a pronunciar al respecto, que se pronuncien, claro, porque siempre nosotros estamos ahí, ¿y ahora cómo, no?
Y eso creo que esa parte, lo que viene en este juicio, pues es la parte más interesante, porque yo creo que sí va a dictar precedente para el tema de la, como lo dice el licenciado Gilberto, maestro Gilberto, de una concesión con efectos generales, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? ¿Dónde estaríamos identificando una sentencia así? Porque también lo comentó el maestro Prosperi, estaba muy, muy de la mano con la reforma eléctrica, ¿no? La reforma eléctrica. De hecho, en la sentencia de nosotros nos conceden una copia de sentencia de una reforma eléctrica o un razonamiento, si no mal recuerdo por ahí. Entonces, pues estamos hablando, y ya siendo más exquisitos, pues estamos hablando del futuro del país, ¿no? Del futuro del país, del futuro del sector energético, del futuro de las políticas de energía como tal en el país, ¿no? ¿Qué puede retomar el nuevo gobierno entrante, el nuevo gobierno saliente? Porque es un tema que yo creo que no se le ha dado la dimensión en los medios de lo que realmente representa una sentencia así. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y quiero resaltar lo que salió el flote ahorita, que justamente es lo novedoso, y lo comentaba, lo novedoso de la sentencia que emitió Gómez Fierro, yo creo que recordaremos en los principios de los estudios de la carrera de Derecho, lo debatible es que es si la norma se ajusta a la persona o la persona se debe ajustar a la norma, ¿no? En este caso particular, yo creo que las normas deben ajustarse a los cambios sociales que hay en este caso en nuestro país, y este caso en particular nos evidencia claramente que debe haber un cambio, una renovación de las corrientes ideológicas juristas que predominan en nuestro país actualmente, porque evidentemente es ir contra todo lo que nos enseñaron durante 5, 7 años contando la maestría principios de relatividad de la sentencia, ¿no? Pero claramente amerita el caso particular, amerita esa concesión general, independientemente que haya sido un solo agente económico que haya promovido dicho amparo, es necesario, vamos a decir, que se renueve, que se tomen nuevas corrientes ideológicas, juristas, repito, para adaptar la regulación a los nuevos escenarios sociales y políticos que se están dando en nuestro país. Entonces, independientemente de lo que ya hemos comentado, esta parte de renovación jurídica que estamos tocando en este momento es muy importante también, y es también de resaltarse, ¿no? Estamos ante un momento que requiere de renovaciones y de cambios, ¿no? Y de adaptaciones a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Alguna opinión al respecto, maestro? No, oye, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Efectivamente, la evolución de la sociedad y con todos los cambios que ha habido también en cuestión de paradigmas legislativos, pues bueno, sí es evidente que se necesita ir cambiando la norma como tal, pero sí hacerle modificaciones, adecuaciones a efecto de que se establezcan mejores criterios, bases, oportunidades para los gobernados, ¿no? Con esta concesión del amparo con efectos generales, pues uno como abogado, como persona que está dentro del área, en el sector de hidrocarburos, que conoce un poco más, pues es fácil entender, ¿no? Dice, bueno, sí, efectos generales, pero bueno, hablemos de cualquier ciudadano que quiere ir y comprar su gasolina a un expendio, ¿no? Y de repente se encuentra con que vaya de un día para otro, le costó 25, ahora 30 pesos. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues con esos efectos generales, él podría incluso impugnarse, reclamar, hacer efectivo el amparo y decir, oye, todos estamos con las mismas... El interés legítimo que comentaba nuestro terreno. Entonces, no solamente yo por ser abogado y entiendo del tema, o por estar dentro del sector privado de hidrocarburos, pues entiendo, ¿no? Nosotros también como usuario común y corriente que pues, no, a lo mejor no entiende el tema, pero va y se queja, ¿no? Y dice, oye, pues esto es para el beneficio de todos, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ser un tema muy importante, espero y como dice, llegue al frente y se haga algo efectivo y salga algo realmente bueno para el país, ¿no?
Perfecto. Maestro. Este amparo también es muy, muy político, ¿no? Yo lo que veo es que la 4T acá quiso hacer cosas que debió hacer en la Constitución, no en las leyes. Para modificar lo que quería modificar, debió... No hay la aplanadora en el Congreso para hacerlo, ¿no? Pero cuando la tuvo no lo intentó, no se intentó hacer una reforma constitucional en materia de hidrocarburos. Lo que hicieron fue aventar reformas al vapor, porque realmente no se ve cuál es el beneficio para el país. Pero se hicieron, ¿no? Y entonces vienen los amparos y son, están tan mal hechas las leyes que pues, se tienen que conceder. Y la suspensión de los amparos. Y no solo Gómez Fierro, fueron los tres jueces, los otros dos jueces que son también especializados en materia de hidrocarburos, ¿no? Pero pues no se ha visto así. Entonces, bueno, esperemos que esto llegue a la Corte, esperemos que pueda cambiar paradigmas. Por cierto, sobre este tema, también vamos a dar información. Apenas nos contactaron de la revista Proceso, se va a hacer un reportaje más amplio sobre este tema, que es muy importante. Que es muy importante, como dice el licenciado Terrones, el maestro Terrones, que se puso exquisito. Y luego que es muy relevante para el país. Yo creo que sí es uno de los amparos de mayor relevancia en el país porque se habla y se dice sobre las libertades de competencia de la mayor empresa estatal. Y de si en el futuro debe proliferar más la competencia o debemos volver al monopolio que es la empresa del Estado. Claro. Pues bien, qué interesante plática, sinceramente yo creo que, vuelvo a recalcar lo mismo, pues es un tema interesante, es un tema pues novedoso, y son de los amparos que nos gusta litigar, ¿no? A los cuatro, son los, recuerdo que ahí estuvimos ese día, pues desvelando todo, sacando, viendo cómo, porque inclusive hay que comentarlo, ¿no? Muchos dirán, es que todos se lo saben, ¿no? Pues es que es de estudio, ¿se acuerdan que hasta nosotros decíamos administrativo aquí o administrativo de allá de todos los amparos que presentamos, ¿no? Le compete aquí, le compete, y buscando acuerdos de la Corte, que también no nos decía nada, quién era el competente, pero en uno de los otros amparos que se presentaron. Entonces, invitar a todos los que nos siguen que estudien, ¿no? Que realmente, que estudien, que busquen, no se nace sabiendo, sinceramente. Hoy nosotros hablamos con mucha alegría de una concesión de amparo bastante interesante, pero lo que se queda atrás es el trabajo arduo que se hizo, el trabajo de investigación, las reuniones, las confrontaciones en cuanto a los conceptos de obligación que aquí íbamos a poner, cuáles sí, cuáles no, cuáles estaban de más. Inclusive, si se acuerdan, por estrategia, presentamos un amparo, ampliamos después, dejamos como que... O sea, fue un tema que trabajamos de mucho, o sea, presentar con la estrategia, y yo creo que es, en esto recae en invitar pues a los jóvenes abogados, a los abogados que nos siguen, que se apasionen, que se apasionen con este tipo de temas, porque sinceramente... Y nunca dejamos de aprender, sobre todo nunca desactualizarse, siempre estar pues, en lo que uno les gusta, porque al final del día uno nunca sabe cuándo le puede tocar un amparo que pueda ser trascendente para la nación. Así de fácil está la situación. Entonces, pues, nada más que agradecer a la firma Prosper y Suárez, maestros, súper excelentes abogados y excelentes amigos también, pues el maestro Gilberto, que ya es de casa, y nada más que agradecerles. Algo más para despedirse, maestros. Yo nada más agradecer nuevamente el espacio, maestro Vladimir, maestro Oscar. Siempre es un placer, es un deleite hablar del derecho de esta forma tan amplia, tan bien conceptualizada. Ojalá nos puedan regalar más oportunidades para cuando esté en la Corte. Hasta la Corte, la tercera. La tercera temporada. Igual, felicitarles, La verdad es que cuando tuvimos en nuestras manos este asunto por primera vez, siempre pensamos en nuestra firma hermana de Montalvo y Terrones, puesto que nos contagia esa pasión que tienen por el derecho. Nos vimos contagiados también por ello y la verdad es que no pudimos haber hecho mejor equipo. Y pues nada, enhorabuena y que todo salga para bien. Perfecto.
hecho. Sí, gente, muchísimas gracias por la invitación y por, ahora sí que reitero lo que dijo aquí el maestro Horacio. Por dos. Excelente, estuvo padrísimo este espacio y espero se pueda seguir contagiando a la audiencia, abrirnos un poquito más de estos temas, ¿no? Perfecto. Maestro Gilberto, para despedir. Pues muchas gracias por ver el programa, es de lo más interesante. El primer programa que tuvimos fue de esto, cuando comenzamos esta serie de programas de contexto jurídico, fue de esto y hoy se repite y vamos por la tercera parte antes de que termine el año, yo creo, en la Corte. Y no se olviden de comprar el semanario Proceso, ahí va a venir más información de lo que hablamos hoy, se va a publicar ya, ¿no? Porque del CIDE, nos faltó hablar del CIDE, claro, ¿no? Claro, dijo el CIDE, que fue ya será para la otra, o hacemos un programa ya. No, yo creo que sí, es importante retomarlo en un espacio especial, porque el estudio que hizo el CIDE respecto de esto es muy, muy interesante. Sí, claro. Pues muchas gracias y estamos aquí en su programa Contexto Jurídico. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, nos vemos dentro de 15 días y agradecer sobre todo pues el seguimiento que tenemos, se agradecen los comentarios que nos hacen llegar y pues obviamente temas interesantes, temas recientes y temas realmente que pues son litigados por abogados que los sabemos, no somos como la recopilación de los otros abogados, no, aquí sí sacamos nosotros los asuntos. Muchas gracias a todos y nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.